Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, unos minutitos más y arrancamos. Bueno. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Se recuerdan que para este día tenemos la tarea que dejamos el día de ayer. Al finalizar la sesión dejamos una tarea. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. ¿Cuál tarea? No me acuerdo. Tienda, usted se quedó hasta el final. Sí, pero tengo un lapsus ahorita. No puede ser. No me digan que ninguno de ustedes se acuerda de la tarea que dejamos ayer.
No me asusten, por favor. Lo bueno es que los demás no saben, no opinan. Los demás simplemente están a la expectativa a ver qué sucede. ¿Había o no había tarea? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál tarea, profe? No, todavía no hay ninguna. ¿Qué no? No hay ninguna, solamente que nos quedamos en pausa y ustedes iban a hacer preguntas, eso sí. La tarea era para mi persona, no para ustedes. Que ustedes iban a hacer algunas preguntas por ahí. Pues creo que preguntas sobre las evaluaciones, creo. Ajá, ¿no hay preguntas? ¿Estamos bien entonces? No, yo solo le quería preguntar si vamos a aprender a hacer de esos como anuncios en Facebook. Sí, es la última parte, la campaña de marketing. Qué chivo, gracias. Va a haber bastante práctica, bueno, ambas cosas, teoría y práctica. Ambas, combinación. La combinación, lo único que por cuestión de las sesiones, que son pocas, el tiempo es poco el tiempo. Acá vamos más con teoría. Yo voy a ir explicando algunas cosas. Dependerá de cada uno de ustedes si llevamos a la práctica. Entonces, tareas como tal, aparte de las que están en la plataforma, los laboratorios, no habrán. Pero sí hay una tarea de compromiso de aprendizaje propio, ¿verdad? Donde, por ejemplo, yo le digo, mire, vamos a estar viendo un CRM. Y explico el CRM y de ahí pues queda en usted el hecho de ir y practicar, porque el tiempo no nos daría para hacer un tutorial. Elena. Yo sí tengo una consulta, no sé si ahora va a explicar cómo está eso del laboratorio número uno, porque ahí decía que, bueno, yo lo estaba viendo y decía que era como un conversatorio, si no mal recuerdo. Entonces... ¿Vamos a explicar lo que entendimos del video o algo así? Déjeme revisarlo. Normalmente los laboratorios han sido tal cual preguntas y vamos contestando. Así han sido los laboratorios, pero posiblemente hayan cambiado la plataforma en este momento y haya algo diferente. Yo reviso, Elena, y le doy una respuesta el día de mañana. Exactamente. Daisy, no Gracias. Nos escucha. Carla, díganos. Con respecto a la pregunta de la compañera, ¿eso está en todos los laboratorios? Porque he tenido la oportunidad de ir leyendo y avanzando un poco y me he dado cuenta que todos lo tienen. Entonces, en ese caso, yo creería que como no hay ninguna indicación de que va a haber un foro como tal de discusión, yo entendí que esa parte como que se dejaba y lo que se llenaba eran los exámenes finales de cada sesión. Así ha sido normalmente. Cada sesión o las cuatro sesiones tenemos un laboratorio. Cuatro sesiones, un laboratorio. Vamos uno por semana. Son las tareas de plataforma, ahí sí, obligatoria, ¿verdad? Lo demás son cosas que yo le voy a ir mencionando. Insisto, dependerá de qué tanto usted se quiera meter en esto. Así usted va a ir practicándolo y aprendiendo. Bien, arrancamos entonces. Dígame, Claudia. Fíjese de que yo llevo inglés también con ustedes y sí. Siempre en la plataforma hay foros de discusión. En todo, usted lee o hay un video de enseñanza y bueno, al final siempre hay un foro de discusión. Eso aparece normal. Gracias, Claudia. Nos acaba de salvar la noche. Les agradezco. Bien. Ok, arrancamos. El día de ayer solamente nos quedamos definiendo un poquito. Dígame, Glenda. No, todo bien. Ok, se nos activó. ¿Daisy? Sí. Tampoco, bien.
Arrancamos entonces. El día de ayer estuvimos hablando un poquito de simplemente qué es el marketing, qué es esto, cómo se come, y yo espero que usted haya respirado muchísima publicidad este día. ¿Respiraron publicidad o no? Sí. Más o menos. Sí. En su casa usted respira publicidad, aunque usted me diga, no, no he respirado publicidad. Fue a cocinar y vio la marca de la cocina. Abrió la refrigeradora y vio la marca de la refrigeradora. Se fue a la alacena y abrió la alacena, estaba la marca. Se sentó en los sillones y estaba la marca. Vio televisión y estaba la marca. Así es que no me puede decir que no ha respirado publicidad. Todos hemos estado expuestos a ese exquisito olor de la publicidad. Hasta en el techo está la publicidad. Hasta en el techo, gracias. Que ni cuenta nos damos, ¿verdad? Pero estamos respirándola todo momento. Hasta en el piso. En el nos piso, acostamos en el piso y ya sabemos qué marca es el piso que pusimos, etc. Entonces, la publicidad está en todo lugar y ahí arrancábamos definiéndolo, ¿verdad? Eso fue lo primero que hicimos el día de ayer, definiendo esto. Ahora bien, vamos a avanzar un poquito más, permítanme, que nos habíamos quedado en este aspecto, donde dijimos que es conseguir, servir y retener para las ofertas de productos, servicios o de empresas o individuales. En todo el proceso de lo que es marketing digital, la primera etapa es tal cual el marketing digital, la segunda etapa es inbound marketing, la tercera etapa es email marketing, la cuarta etapa es redes sociales. En estas cuatro etapas, redes sociales 1, después vienen redes sociales 2, etc. Estas cinco etapas que se van a ver, y posiblemente se agregue algo más, vamos a ir avanzando. Usted tiene un emprendimiento, qué bueno, el emprendimiento que usted tiene, lo tiene tal cual, le está vendiendo de persona a persona. ¿Sí? De punto a punto, face to face, como usted quiera llamarle. Y así lo estamos haciendo. Pero vamos a descubrir después que el marketing digital nos va a llevar a venderle a empresas. Y ya cuando le estamos vendiendo a empresas, ya estamos negociando un poquitito más, ¿verdad? Donde ya no estamos ganando un dólar, sino que ya ganamos 10 en un mismo día. Después vamos a ir avanzando un poquito más y ya no ganamos 10, ganamos 100. Y así sucesivamente. Todo es un proceso. No le estoy diciendo, hoy inició marketing digital, ya mañana está ganando $50,000 mensuales. Pudiera ser. Pero hoy por hoy, vamos a ir en un proceso escalonado. Entonces, la principal función del marketing digital, ¿qué es? Obtener el mensaje correcto al segmento de clientes correcto a través de los medios y métodos apropiados. Aquí ya se complicó un poquito. No sé si para usted, para mí sí. ¿Cómo doy un mensaje correcto? ¿Y cómo no me equivoco del mensaje? Si el lenguaje es tan complejo. Yo escuché que el día de ayer estaba alguien de la Unión. ¿Está presente en este momento? ¿Alguien de la Unión no está presente? ¿Alguien de la zona oriente? Entiéndase, San Miguel, Usulután, Morazán, la Unión. Cristian. Cristian, ¿para ustedes qué es una paila, Cristian? ¿Una página? Paila. 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 Guacales. Guacales. Para sí, nosotros en San Salvador, ¿qué es una paila, estimados y estimadas? Un plato. Un plato pequeño. Un plato. Pequeño, de una tacita. Donde va la tacita para. Es que por aquellos que me dan chile tomando café, hoy estoy yo de gitano. Bien. Estoy poniendo un ejemplo así, sencillo. Para la zona oriente, paila es un huacal. Para la zona de San Salvador y occidental, paila es tal cual, donde ponemos la tacita para tomarnos el café, el té, lo que usted quiera. Pero esta diferencia es lo que nos está complicando en el marketing digital. Porque muchas veces usted y yo estamos hablando cosas que para nosotros significan una y para los demás es diferente. Otro ejemplo.
¿Qué significan las letras mayúsculas en el área de informática? Todo en mayúscula. ¿Qué está gritando? Estamos gritando. ¡Gran oferta! Pudiera ser que sea bueno, ¿verdad? Pero también si mantengo todo, gran oferta este día por tiempo limitado, aproveche. Si usted me dice, no, Miguel, uno no lo entiende así, sino que uno lo entiende tal cual está escrito. Cuando no conocemos del ámbito informático, pero aquí viene el otro elemento. ¿A qué segmento de mercado nos estamos dirigiendo? ¿Será el segmento que no conoce este lenguaje informático o será un segmento especializado? Yo me dedico a vender productos tecnológicos. Ejemplo, no lo hago, pero pongo el ejemplo. Me dedico a vender productos tecnológicos y todo lo pongo en mayúscula. ¿Qué van a decir mis clientes? Primero, este fulano ni sabe qué es lo que está haciendo, porque desde el momento que lo puso todo en mayúscula, no sabe ni qué está haciendo. Por lo tanto, vamos al principio que dice, valga la redundancia, la principal función del marketing es un mensaje correcto a un segmento de clientes correcto a través de los medios apropiados. Definamos un poquito esto de los medios apropiados. ¿Cuántos de ustedes tuvieron Hi-Fi 5? Levanten la mano, sin pena. Ya estamos viejos. No, mentira. Conocimos la tecnología, ¿sí? ¿Cuántos tuvimos Hi-Fi 5? ¡Qué belleza era Hi-Fi 5, ¿verdad? Podíamos modificarle, gracias a Susana, podíamos modificarle, podíamos ponerle estilo, le podíamos poner todo lo que nos daba la gana, a tal grado que, permítame el salvadoreñismo, planteábamos o alucinábamos con nuestro Hi-Fi. Y le decíamos, dale, entra a mi Hi-Fi. ¿Y cuál era? Que vieran todos los flash, todas las animaciones, todo lo que le habíamos puesto al Hi-Fi 5. Qué bueno y qué aburrido cuando salió Facebook. ¿Cuántos empezaron redes sociales con Facebook? Levanten la mano. Se nota la nueva generación. Ok. Bueno, les cuento, tranquilos, no se sientan tan jóvenes. Voy a continuar. Ustedes iniciaron con Facebook. Y te paso mi Facebook, aquí tengo mi Facebook. Y empezaron a tener un montón de amigos de contactos, a tal grado que algunos de ustedes tienen 5,000 amigos y de los cuales ninguno les escribe. Pero bien, tienen 5,000 amigos. Fátima. Fátima nos iba a decir algo. No, perdón, estaba probando, aprendiendo, perdón. Fátima. Bien, continuamos. Entonces, para los de esa generación, pues lograron tener Facebook. Qué bueno. Ningún amigo nos escribe, pero tenemos X cantidad en Facebook. Viene la otra generación. Ustedes ya están viejos porque utilizaron Hi-Fi 5 y utilizaron Facebook. Viene la generación del Instagram. ¿Cuántos tienen Instagram? Pues ni modo, nos tocó abrirlo, ¿verdad? Como ya teníamos los otros anteriores, metamos también en Instagram. Ok, y tenemos Instagram. Pero en Instagram nos dimos cuenta que eran más publicaciones de fotografías y videos. Y algunos que somos apáticos a la fotografía dijimos, esta red social no va conmigo. No, no es que no vaya con usted, es que su generación es de Hi-Fi 5, no es de Instagram. Algunos migraron muy bien. Y tranquilamente. Otros todavía no nos adaptamos a esta migración y estamos ahí renuentes si pedimos o no pedimos el pasaporte o la visa para llegar a esa. Ok, continuemos. Hasta ahí los que iniciaron con Instagram, siéntanse felices. Después de eso, ¿cuántos han hecho un TikTok? Ok. Del TikTok que hicieron, ¿cuánta gente le vio? ¿Será que la misma cantidad de amigos que nos vieron en Facebook? ¿O será menos? Dependerá. Pero le cuento, el TikTok no era para nuestra generación tampoco.
es para una generación más pequeña todavía. Pero usted me dice, ah, ok, TikTok. Vámonos a la otra. ¿Cuántos tienen Snapchat? Solo Azucena. Todos los demás ya no entramos al Snapchat, ¿verdad? Algunos sí, otros no. Snapchat es para una generación todavía más pequeña. Miguel, Carolina, ya llevamos dos. Miguel, ¿y eso qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando? Segmento correcto. Si yo estoy vendiendo juguetes, ¿los voy a vender en Facebook? ¿50 y 50? Porque al final quien paga es mamá, papá. Pero ¿quién es el que nos obliga a ir a los lugares de comida rápida que tienen juegos? Los niños. Los niños. Cuando éramos solteros, disfrutábamos de un buen restaurante en una zona tranquila, con una tacita de café, un té, etcétera, y con la música de ambiente. Cuando fuimos papás, disfrutábamos de los hermosos y delicados gritos de nuestros hijos y adicional de los hijos de los demás. Y sorprendentemente, no nos ofendían esos gritos. ¿Por qué? Porque el niño, la niña, nos llevó a este lugar. Adiós, restaurante, tranquilo, de paz. Bienvenidos, lugares de comida rápida con juegos. No sé si me estoy dando a entender. Segmento apropiado. Si usted no está vendiendo, es posiblemente porque su segmento no es el apropiado. De acostumbrarse al ambiente. Así es, Carolina. Y después uno ya ni recuerda los restaurantes. Son bromas. Pero bien, nos vamos adaptando a las situaciones. Continuemos. Entonces, dice que el marketing digital también es a través de los métodos apropiados. ¿Qué métodos estoy utilizando? El día de ayer creo que lo mencioné, si no lo menciono hoy. ¿Han escuchado de las famosas radionovelas? Sí. Sí, lo hablamos, ¿verdad? No. La famosa radionovela es un método específico, pero hoy le voy a dejar tareas para el fin de semana, fíjese. Primera tarea, ver la película Focus. Primera tarea, ver la película Focus. Si usted ya la vio, todavía no me la cuenta. Es la primera tarea. Segunda tarea. F-O-X. En este momento se lo escribo. Focus. Segunda tarea. Gracias. Ver la película La Familia Jonas. Tercera tarea. Por favor, con esta tercera tarea, solo los primeros tres capítulos. No se vaya a ser adicto, adicta. Y no me va a echar la culpa de su adicción después. Está quedando grabado que estoy diciendo los primeros tres capítulos. La última es una novela. Miguel. ¿Y se puede de una novela aprender algo de marketing? Vea los primeros tres capítulos y después me cuenta. Pero le estoy dejando la novela colombiana, no la mexicana. Y hay razones de peso cuando lo... Vendedores de carros. Vendedores de carros, pero la próxima semana lo hablamos de peso, ¿por qué le dejé la colombiana? Tres capítulos, no adicción, por favor. Después me echan la culpa y me dicen, ya voy por el capítulo 70 y dejé de trabajar por estar haciendo... No, ¿verdad? Tres capítulos, no más. No se haga adicto o adicta, por favor. Continuamos. Ok. Segmento, método apropiado. En el método apropiado es... ¿Se aplican todavía las hojas volantes? Sí se aplican. Miguel, ¿se aplica una cuña radial? Sí se aplica. Voy, Anthony. ¿Se aplica todavía a través de una pauta en televisión? Sí se aplica. Anthony. Pregunta. El nombre de la serie entonces sería Vendedores de Carros. No, perdón, hasta que la plata no se pare. Okay.
pero no la de Netflix, sino que la colombiana. Búsquenla en YouTube, ahí está. Los primeros tres capítulos. La de Netflix ya fue un remasterizado, véalo si usted gusta, pero hasta ahí no voy a hacer más comentarios. Ok, entonces, continuemos. Nos hemos quedado en el método apropiado a utilizar. Por lo tanto, se distribuye esta línea de tiempo. En la línea de tiempo vemos que el marketing fue evolucionando del 1.0 al 4.0. Otros dicen que ya tenemos más elementos de marketing 5.0. Otros dicen que estamos ya en otra generación. Hoy por hoy, por efecto de clase, vamos a ver estos cinco. El primero, ya lo discutimos bastante, que era un marketing enfocado 100% al producto. Producamos, 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 y el cliente lo va a tener que comprar. Si usted me dice, Miguel, pero eso, según lo que usted explicó el día de ayer, fue en 1902 aproximadamente. Haré la pregunta obligada. Cuando salieron las chinas de los sapos, ¿cuántos compramos? Seamos honestos. Ya sea la versión como premium, tres pares, o la versión exclusiva del mercado. Cualquiera de las dos. ¿Sí? La mayoría compramos. Hicieron un producto no pensando en el cliente, sino que hicieron un producto tal cual de venta. Laura. No, creo que era que estaba levantando la mano de participación. Dígame, Laura. Perdón, me confundí. Ah, no, no tenga pena, aquí estamos. Siguiente. Marketing 2.0, ya lo hablamos también, enfocado 100% al consumidor, satisfacer las necesidades del consumidor. Marketing 3.0, enfoque al valor de la marca. No es lo mismo que usted esté utilizando una camisita con un caballito al lado izquierdo a que use una camisita que no tiene ese caballito. ¿Qué es lo que le está dando el valor? Ese caballito, ¿verdad? Lo demás puede ser la misma tela, puede ser el mismo diseño, puede ser la misma fábrica y todo. Pero si no tiene el caballito, hay un valor adicional de marca. El 4.0, la era online. Esto fue interesante cuando se empezó a desarrollar todo lo del marketing en la era online. Esto se combinó muchísimo con lo que se conoció como la famosa web 2.0. Hay una empresa en El Salvador dedicada, o es una tienda de departamentos. Inicia con S y termina con N de color rojo. Allá ustedes dijeron el nombre, yo no lo he dicho todavía. Ok. Esta empresa por departamentos fue de las primeras empresas en El Salvador en vender en línea. Donde usted compraba en línea, y le mandaban el producto a su casa o usted lo iba a retirar a cualquiera de sus tiendas. Fue la primera. Ellos aprovecharon muchísimo la web 2.0, que era la comunicación bilateral, con el marketing 4.0, que ya tenía que ver con un avance tecnológico de compra. Después se desarrolla el marketing 5.0, que tiene que ver con todas las nuevas tecnologías. Y aquí en todas las nuevas tecnologías, entra en las redes sociales, en las nuevas tecnologías, entra todo nuestro elemento de los dispositivos tecnológicos y por lo tanto está avanzando. ¿Sí? Ok, entonces, basado en eso, usted y yo podemos decir, el marketing va evolucionando. ¿Va a llegar un momento que se va a detener? No lo creo. Marketing va a seguir evolucionando. Y lleva una constante. En el caso de la tecnología, se cree por los especialistas que evoluciona cada 6 meses aproximadamente en la actualidad, máximo de tiempo, porque en menos tiempo ya ha evolucionado. El marketing, ¿cada cuánto evoluciona? A cada momento, a cada instante. ¿Por qué cada momento, cada instante? Por una sencilla razón, porque somos entes sociales y los entes sociales nos estamos actualizando constantemente. Prueba de ello, iniciaron con Hi-Fi 5 y hoy tienen hasta Instagram. O me voy más allá, hasta TikTok. Dígame si usted mismo no evolucionó en cuanto al uso de sus redes sociales
Y hoy estamos queriendo utilizar las redes sociales no como pérdida de tiempo, sino como un elemento que nos genere ingresos, ¿verdad? Y nos permita obtener dinero, una solvencia ahí. Entonces, basado en eso, marketing siempre, siempre va a estar evolucionando. Y todo lo que vemos es publicidad. Alguien nos está haciendo publicidad ahí de una bebida. Continuamos. Después nos encontramos con este elemento. Algunos discuten si son 4, si son 5, si son 3, si son 7. Algunos llegaron a decir que eran 21. Un montón de teorías con respecto a esto. Pero la mayor aceptación se quedó en 4. Este es el famoso marketing mix. Precio, plaza, promoción, producto. O producto, precio, plaza, promoción. Como usted lo quiera enfocar, el orden acá no altera el producto. Primero, producto. ¿Qué producto tiene usted? Algunos me dijeron el día de ayer que tenían productos de... venta de casas. ¿Qué otro? Esperaba que ustedes se aprovecharan los minutos y se promocionaran y dijeran, ¡ah! ¡Postres! ¡Postres! ¡Ah! ¿Qué más me dijeron? Aproveche. De limpieza. ¿Limpieza? ¿Qué más? Nutrición. Venta de inmuebles. Nutrición, alquileres. ¿Qué más? Alquiler y venta de inmuebles. Alquiler y venta de inmuebles. ¿Lenda? Cosméticos. Cosméticos, ok. Cosméticos también, nutrición. Gracias. Todo esto son los productos que usted y yo vendemos. Ejemplo, yo le diría en este momento, fíjese que yo me dedico a vender todo lo que es cristalería, pero en adornos. Este es mi producto. Ahora viene la pregunta obligada. ¿Cuál es el precio de este producto? Ah, Miguel, para establecer el precio del producto es fácil. Primero vemos los costos, después vemos lo que vamos a ganar. Sí, sería la regla más fácil. El problema está que en ese cálculo muchos nos hemos equivocado y al final terminamos perdiendo y no ganando. Lo voy a dejar hasta ahí, no me voy a meter en profundidad con el precio porque es un tema que vamos a ver más adelante, mucho más adelante. Pero tenemos el precio del producto. ¿Cómo establezco el precio? Le doy dos recomendaciones en este momento. Primera recomendación para establecer el precio. Analizo a la competencia. Esa es la primera recomendación. ¿Por qué debo analizar a la competencia? Porque imagínese que la competencia, el mismo producto que yo estoy vendiendo, lo vende $15 más barato. Ah, no, Miguel, pero es que lo que yo estoy vendiendo es calidad. Ok. Entonces, ahí vuelvo a lo que dije anteriormente, su segmento de mercado va a ser diferente. Las mismas jeans, zapatos, las mismas jeans sapo, con un precio premium de almacén, versus las jeans que compramos en el mercado. Las mismas. Dígame, Claudia. Nosotros tenemos que hacer un sondeo de mercado, por ejemplo, porque a veces las personas le ponen amor a la propiedad y realmente con el amor le suben el precio y no debe de ser así, tiene que ser tal cual está en la misma colonia, los precios de la misma colonia. Precio de lista, precio de mercado. Tenemos en ese punto. Gracias, Claudia. Dígame, Elena. En ese punto entraría como un valúo, o sea, se puede hacer un valúo de la propiedad o algo así, para poder establecer precios. Sí, el no único... siempre. De... Aquí viene no el único siempre. De... En el caso no del siempre. Valúo. Dígame, Claudia. Fíjese que generalmente no siempre se hace valúo, o sea, hay clientes que sí, ¿verdad? Se basan en el valúo, pero a veces las propiedades, por ejemplo, hay valuadores que se elevan los precios y nada que ver, ¿verdad? O sea, la propiedad nada que ver. Yo no sé, tal vez porque le dice al dueño, mire, yo quiero, mi casa vale tanto, y no sé qué idea, pero hay peritos que sí son correctos, ¿verdad? De hecho, le puedo decir una marca, nosotros trabajamos con Geoterra, que son valuos cabales,
o sea, lo que es, ¿verdad? El precio. Okay, pero así hay otros peritos, bueno, perdón. Que lo hacen diferente, sí. Gracias, Claudia. Aprovecho este ejemplo. En el caso de la propiedad, como dijo Claudia, va a depender de la zona en muchas ocasiones. Porque yo le puedo decir, una propiedad que yo fui a ver, me gustó muchísimo la propiedad, 5 habitaciones, 5 baños, sala, comedor, cocina independiente, bueno, tenía 2 salas en total, etc. La primera vez que yo la fui a ver costaba $135,000 en promedio. Y me dijo la persona, aquí tenemos el valúo de esta propiedad por $135,000. Y yo dije, está bonita. Pero caí en el otro punto. La zona no valía $135,000. Esperé un rato, par de meses después, vuelven a publicar esta propiedad. ¿En cuánto creen ustedes que estaba después? En 100 mil de seguro. 85. Quizá unos 75. ¿Dónde estaba ubicada? ¿Dónde estaba ubicada? Estaba ahí por el terrazo. Los que somos de San Salvador nos ubicamos en el terrazo. Ah, pero aquí no vale, por aquí vivo. No, aquí no vale nada. No, por eso le digo. La pusieron en 85, pero porque tenía el siguiente panorama. Estaba a la par de talleres. Ah. Estaba cerca de la esquina donde se ponen personas. Pero, dígame, pero si está en calle principal y está cerca de talleres, ¿no cree que es un buen segmento como para comercio? Y el comercio es más caro. Aquí viene, exacto, aquí viene el detalle, Claudia. Estuvo mal asesorado el vendedor. Sí, aquí viene el detalle de lo que usted acaba de decir. Para vivienda, la propiedad estaba mal enfocada. Para vivienda familiar. Esa propiedad estaba bien enfocada para ser una vivienda de alquiler para estudiantes universitarios. Hay gente que compra así y hace varias, como son 5 habitaciones, alquilan. Eso está ahorita como un plus. Los Airbnb. Y también de comercio, Airbnb, bueno, un montón de cosas. Entonces, ahí viene el punto. La orientación, si usted observa, al cliente. 5, ahí viene ese detalle. Y es ahí donde se pierden los clientes y por eso volvemos al segmento, volvemos a las palabras correctas, en el momento correcto, todo, ¿verdad? Porque si esta persona, el vendedor me hubiera dicho, no se preocupe, no venga a vivir cerca, cómprela. Y la alquila, $100 cada habitación, son $500 mensuales. Y la cuota me quedaba de $540. ¿Cuánto iba a poner yo? Con $40 dentro de X tiempo yo iba a tener una propiedad sin estar gastando mayor plata. Pero el vendedor simplemente se enfocó en el punto de vivienda y me dijo, no, es ideal para vivir. Y yo dije, sí es ideal por la zona céntrica, pero no era ideal para vivir por el punto de contaminación que había, porque a la par habían 2 talleres. Y entre uno de ellos era de pintura y el otro era taller de mecánica. Entonces eso le bajó el precio a la propiedad, pero le bajó el precio porque no se supo vender. No la supieron vender. Porque obvio, estos son los elementos que yo espero que acá aprendamos, donde vamos a hacer la fusión del marketing tradicional con el marketing digital. Yo no puedo desligarme de esto. Si usted me dice, ah, no, es que el marketing tradicional ya no lo necesitamos. Ok, inténtelo entonces solo con el digital. Y yo le voy a demostrar que necesitamos el match entre los dos. No podemos desligarnos. Por lo tanto, nos hemos quedado en el precio. El precio va a cambiar según cómo está el mercado. Acabo de ver un vehículo que me llamó la atención y yo dije, está bueno el precio. Lo vi en $14,000 el vehículo. Cuando lo vi en $14,000, yo dije, wow, se ha disparado el precio. Dejé pasar el tiempo, 3 meses después veo este mismo vehículo. Cuando digo el mismo vehículo, me refiero al mismo modelo, el mismo año, etcétera, en $8,000. $5,000. Bueno, $6,000 abajo. ¿Por qué se devaluó tanto? Porque ya entró otro vehículo más reciente que ese que yo estaba viendo y por lo tanto su devaluación fue así de rápido. Si usted me dice, Miguel, entonces hay que saber en qué momento se aprovecha. Sí, hay que saber en qué momento vendemos
y hay que saber en qué momento compramos, dependiendo. Si somos los emprendedores, saber en qué momento vamos a decir, hoy es tiempo de vender este producto. Vámonos a otro ejemplo de lo que ha sucedido. ¿Cuántos de ustedes han visto la venta de chalecos, extinguidores, conos, etcétera? A tal grado que los se agotaron todos. Gracias, Glenda. Se agotaron. Lo busqué en, para no hacerle publicidad ni mala fama a nadie, lo busqué en, y no había un bendito extinguidor. Hoy encuentro los extinguidores en la calle. Ya hay gente que los está vendiendo y a un mejor precio que en los almacenes. Precio, vuelvo, producto, es lo que estamos hablando. Hoy voy al siguiente elemento, plaza, la tercera P. Le acabo de decir, ¿a dónde se están vendiendo hoy? En la calle. Un producto a un buen precio y en un lugar estratégico. Los chalecos. Quien compró chalecos o quien mandó a hacer chalecos cuando inició todo este proceso, hizo pisto. Ya en este momento ya bajó un poquito la demanda. Pero quien entró en ese momento, hizo pisto. Porque el chaleco le costaba en fabricación $1 o $2 y el más barato se vendía por $5. Estamos hablando que le estaba ganando el cuánto por ciento el chaleco. Y obviamente sucedió lo mismo que con las mascarillas que ya hemos hablado también. Plaza, donde sea. Otra recomendación para ver o para culturizarnos un poquito. ¿Han escuchado de una empresa no muy conocida, Amazon? Sí. Ah, no es muy conocida. Sí. Del señor Jeff Bezos. No, muy conocida, casi no. Sin nada. A este fulano se le ocurre y dice Jeff Bezos, voy a poner una empresa y me voy a dedicar a ser un distribuidor nada más. Y empieza como muchas de las empresas iniciaron en Estados Unidos en una cochera. Y ese era su gran almacén, una cochera. ¿Necesitó más? No. Desde ahí él empezaba a distribuir todos los productos. Y hoy Amazon es una empresa con una distribución a nivel mundial prácticamente. A nuestro país cuesta que venga, excepto que sean otros movimientos, pero Amazon tiene una distribución prácticamente a nivel mundial. Inició con una simple idea de vender o centralizar un proceso, aprovechándose otra vez de la web 2.0 para poder hacer negocio. El problema está que a veces nosotros nos hemos dormido y no estamos aprovechando las nuevas tecnologías para hacer negocio. La plaza ya no es tal cual el mercado físico. La plaza hoy es virtual. Hoy usted puede estar vendiéndole a australianos, alquilándole a australianos las propiedades, haciéndolos Airbnb y haciendo plata, pues. Hay gente que ha comprado apartamentos en estos nuevos que están ahí en una zona populosa, ¿verdad? Apartamentos económicos de $150,000, $200,000. Y que el alquiler por día cuesta entre $100 a $150, haciendo más de $4,500 mensuales, pagando una cuota de $1,800. Y están haciendo plata gracias a los Airbnb y a los contactos que están obteniendo afuera. Pero el problema está que nos quedamos solamente con el español y todo el segmento de habla inglesa lo hemos dejado afuera. Y con todo el respeto, ¿quién tendrá más solvencia económica? ¿Habla inglesa o español? Solo piénselo, ¿verdad? Ambos. ¿Sí? Sí, ambos. Hay bastante. Aquí viene el detalle. Un europeo rara vez, o un español rara vez viene a nuestro país. Son así. Por el costo del viaje. Hay bastante. No digo que no exista. Extranjera. Podemos buscarlo en estadísticas. Búsquelo en el área de turismo. Si usted se dedica al área de turismo, búsquelo y vea las estadísticas. Hay un fulanos que obviamente han hecho plata de turismo. El turismo en El Salvador está moviendo muchísimo dinero. Pero ¿cómo logro mover este dinero? A través del marketing digital, a través de las redes sociales, a través de todo lo que yo esté ofertando en su momento para que me logren contactar. Me falta el último, la promoción.
Hay un montón de opciones de promoción. La primera opción de promoción es la promoción de lanzamiento. A mí se me ocurre en este momento y digo, ok, voy a lanzar la empresa de venta de cristalería. Y por la compra de un mundo, yo le estoy regalando a usted un búho. Y estoy en este proceso de promoción. Miguel está perdiendo al momento de hacer esa regalía. ¿Estoy perdiendo o me estoy posicionando en la mente del consumidor? No sé si me estoy dando a entender. Posicionándose. Otra tarea. Las 22 leyes inmutables del marketing. Ese es un libro. Las 22 leyes inmutables del marketing. Mándenos los enlaces, por favor. ¿Dónde lo podemos leer? ¿A dónde pueden leer ese último libro? Pues creo que ya lo van a poder leer. Deme un segundito. Obviamente estoy... Si me pongo a hacer algo, no crea que es perdiendo el tiempo. Ahí lo tienen ya. Sí, ¿verdad? ¿Ya le llegó? Ok. ¿Dónde? Es una... ¿A dónde? En WhatsApp. Sí. Yo no estoy en ese grupo. No sé si no me han agregado, pero no estoy en grupo de WhatsApp. Cada uno nos agregamos en la plataforma. Agréguese. Ahí me va a encontrar. Ah, ok. En la plataforma. Sí. Sí, si no, escríbame en el privado y yo se lo envío. No hay ningún problema. Ok. Este yo no libro... Puedo, dígame, Fátima. Yo no puedo agregarme al WhatsApp porque nunca me cargo. Va, intentémoslo nuevamente y si no, escríbame al personal. El día de ayer se los di y yo se los envío. Ok. Las 22 leyes inmutables del marketing. Lo vamos a... Espero que usted lo lea. Estamos estudiando, ¿verdad? Miguel nos está saturando demasiado. ¿Qué inicia el segundo día? Imagínese cuando vayamos por el día 12. No, no se asuste, no se vaya a ir. Y me va a decir, entonces ya me retiro. No, estamos aprendiendo, ¿ya? Esto requiere un poquito de esfuerzo, pero este esfuerzo el día de mañana tendrá su recompensa. Todo lo bueno cuesta, dijo alguien, ¿verdad? Lo que no cuesta no es tan bueno. Entonces, nos quedamos con la promoción. La promoción va a depender 100% en qué etapa esté yo de mi negocio. Si yo estoy iniciando mi negocio, hago una promoción de lanzamiento. Si yo ya estoy en la curva, porque esto también va a suceder, y no se preocupe, normalmente la curva es así, vamos de manera ascendente, llegamos a un clímax, y en este clímax decimos, ya lo logré todo, ya estoy bien, ya no va a pasar nada. Tenga cuidado, porque cuando estamos en el clímax, viene la declinación. Y esa declinación puede provocar que lleguemos acá abajo y nos tengan que poner una crucita en el emprendimiento. No sé si me di a entender con el eje. Así es que cuando estamos en el clímax, debemos saber que viene la declinación y ahí es donde ¡fum! Debemos volver a subir. ¿Y cómo vamos a subir? Tal vez a través de una promoción. No sé si han visto que hay empresas que hacen descuentos a través de cupones. Sí. ¿Estarán ganando o perdiendo estas empresas? ¿Qué cree usted? Ganando. ¿Qué están ganando? Se hacen hasta el 50, 70% de descuento. Creo que es llegar a un mayor público. A un mayor público. Posicionándose en la mente del cliente. Posicionándose, ¿qué más? En el mes de septiembre en El Salvador existe una empresa que siempre tiene algo al 2x1. ¿Ganan o pierden esta empresa? Donas. Ganan. Ganan. Por la gran demanda de compras. Ganan porque siempre la gente las espera todos los años. Que sea septiembre. Es tradición, ¿verdad? Correcto, se volvió una demanda sí. Del mes. En el mes de septiembre. Es cultural, todo, creo yo. Ya se hizo cultural. Imagínense cómo logró este punto de marketing
posicionarse, a establecerse una cultura de país. En septiembre, al 2x1, siempre en septiembre. Okay. Aunque así le suban, dígame, Osmani. Sí. Aunque la verdadera historia de eso es porque en ese mes se iban abajo las ventas. Entonces dijeron, tenemos que crear algo, una promoción que nos permita hacer que la ciclicidad de esa venta cada año la puedan superar, ¿verdad? Entonces me imagino que analizaron todos los años que tenían pérdidas en septiembre. Entonces dijimos, bueno, saquemos una promoción en septiembre y bueno, ahorita lo que aplican hasta economía de escala, salen hasta ganando mucho más. Y culturizaron a la gente. Gracias, sí. Es un ejemplo. Y obvio, después de septiembre viene diciembre y en diciembre toca pagar aguinaldos, indemnizaciones. Osmani, como administrador, me comprenderá muchísimo más este punto, ¿verdad? Y toca pagar todo eso. Entonces, ya voy, no vi quién me levantó la mano. Toca pagar todo eso. Eso significa que se necesita un flujo de efectivo. Posiblemente no ganaron el 100% de lo que están acostumbrados a ganar, pero hay un flujo de efectivo y hay mayor demanda y por lo tanto, ese ingreso ya ayuda al momento de hacer el pago. Carolina. No, nada. Ok, entonces, todo bien, cerrando todo ya. Anthony, dígame. Creo que lo más interesante del caso es como bien lo mencionaba el compañero, que poco a poco se instaló en lo que sería la sociedad salvadoreña y que cada año pues ellos sigan prácticamente haciendo estas grandes filas de personas esperando por comprar la promoción, ¿no? Sí. Y hoy obviamente los emprendedores fueron más inteligentes, ¿verdad? Iban, compraban las cajas y le decía, por 2 coras más usted no hace la fila, tome, aquí están, llévese. Y la mayoría pagábamos las 2 coras. O le decía, ya sacadas. Sí, ya sacadas, entrega a domicilio por unos 50 más, $2 más. Y decíamos, vale la pena, me las traen hasta la casa, me las traen hasta la oficina, etcétera. Y obvio, era más pago, sí, pero nos estábamos ahorrando tiempo. Entonces, todos esos elementos tienen que ver con el producto, precio, plaza, promoción. Y aquí hay una descripción más a detalle. No se preocupe, estas presentaciones yo se las envío. Es todo lo que hemos estado hablando por ahí. Ahora bien, estos dos se pelean constantemente, el marketing convencional con el marketing digital. Ellos tienen una lucha constante, ellos cada día buscan pelearse. Y buscan pelearse, ¿por qué? Porque algunos seguimos viendo televisión, algunos seguimos leyendo el periódico, algunos seguimos escuchando música, algunos seguimos yendo al cine, mientras que otros en su computadora, en sus dispositivos móviles y tienen otra realidad de vida. Hago una pausa. Esto es la introducción de lo que vamos a ver mañana del marketing convencional versus el digital. No se lo pierda. Preguntas, comentarios, quejas, reclamos que tenga usted este día. La grabación yo tengo una prueba compartida. La grabación ya está en YouTube. La del día de ayer, la del día de ahora, estaría el día de mañana al mediodía aproximadamente. Azucena. Sí, estaba leyendo más temprano el mensaje que enviaron por WhatsApp acerca de los laboratorios por sesión. Entonces leía que cada jueves iban a estar como calificando, ¿verdad? ¿Tenemos como hasta el jueves, por ejemplo, en el día para realizarlos o tipo hasta el miércoles? Porque el jueves califica. Jueves cierra hasta después de la clase. Ahí cerramos. Como recomendación personal, yo le diría, haga todo el estudio previo. Uh-huh. Aún, como dijo una compañera, si usted pudiera adelantar la semana 2, la semana 3, dele, hagámoslo. Okay. Sin ningún problema. Adelantemos, ¿ya? Pero como recomendación, el día jueves, usted y yo debemos tener completo ya todo. Ok, gracias. Para servirle. ¿Otra pregunta, queja, reclamo que tengamos? Hola. Las tareas. No.
cada tarea cada día o cómo las va a preguntar, no sé. No, Daisy, las tareas que le estoy dejando son tareas de entretenimiento. Ah, ok. O sea, excepto el libro, que tampoco se lo voy a preguntar, pero esa sí es tarea más de aprendizaje. También en las otras van a aprender. Pero si decían, no tengo nada que ver en este fin de semana, pues ya le dejé dos películas para que vean, ya le dejé tres capítulos de una novela. Excelente, gracias. Ok, es más de entretenimiento, no se preocupe, no es evaluado. Evaluado solamente en los laboratorios. Es un vicio. ¿Esos laboratorios a dónde están? En la plataforma de aprendizaje de inglés corporativo. Ok, ¿otra pregunta que tengamos? Aproveche. Buenas noches. Buenas noches, Cecilia. A mí me sale que no estoy inscrita en ningún curso, me dice. Ok, escriba en el grupo de WhatsApp. No sé si está agregado. Y si no es, ok, escribe en el grupo de WhatsApp y consulte eso. O consúltele directamente, creo que Paola está con nosotros. Consúltele a Paola y ella le pudiera dar mayor amplitud. Gracias. Bueno. Y yo tengo otra pregunta. Todos esos, los laboratorios se van a contestar ahí en la plataforma, ¿eh? Ahí se van a resolver. Así es, todo ahí en plataforma. Es el agregado del aprendizaje. Bien. Les cuento, se nos acabó la hora. No sé usted si la sintió. Súper rápido, no se siente. Súper rápido, no se siente. No, un poquito. Es que es muy interesante todo, es muy psicológico. Gracias, arrancamos. Segundo día. Tiene buena terapia. Sí. Buena terapia para vender. Buena terapia para vender. Ajá. De que sea más larga la clase. Sería bueno. Ok, no, pero es que también así en cápsulas los dejo con el deseo de que estén el siguiente día. Si no, se me van a aburrir y me van a decir, hoy no queremos continuar. Así es que vamos con esto, llevamos el segundo día, nos faltan 14. Y no es porque los esté contando porque siento largo, sino que siento que no nos alcanza el tiempo. Pero igual estamos para servirles, se lo dije el día de ayer. Cualquier inquietud, cualquier pregunta la puede hacer directamente a mi WhatsApp. Yo le contesto, no hay ningún inconveniente. Mande el link al grupo profe de las grabaciones, ok, se los envío. Entonces, agradecido con ustedes por todo. Feliz noche. Nos vemos mañana. Gracias, adiós, buenas adiós. Noches. Gracias. Buenas noches. Noches a todos. Buenas noches a todos. Mañana. Está viendo si dejo tarea. Es la última tarea. Feliz noche. Feliz noche.